Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Encuentros deportivos y mucho más en este, el programa deportivo A Todo Pulmón. Bienvenidos a una sección más de A Todo Pulmón, el programa deportivo de Cablevá TV. Damos inicio no sin antes dar un agradecimiento muy, pero muy especial a nuestros patrocinadores: Cablevá TV, Criadero San Diego, Alejandra Páez Odontología en General, Carbosud, Construminer Hogares, Centro Médico Odontológico Médico Montañés, Vidrios y Aluminios Alejo, Carbominera SAS, Tapi Motos, Distrizales Pollito Chic, Termillantas, todas las llantas para todos los caminos, Fundación Viking Village, Arcillas La María, Unidad Médica Orluz, Jenny Floristería, La Miranda Criadero, Distribuidora Hoffman, venta de pólvora en Ovaté, sobre la variante entre la Glorieta de Chiquinquirá y la Glorieta del Lenguasaque, atendidos por sus propietarios, Nelson Bravo, Diego Bravo. Móvil Salud, centro de reconocimiento para conductores, Condumóvil Ovaté, centro de enseñanza automovilística, Finca La Esperanza, Belmonte, casa de eventos. Estuvimos con Angélica Aldana, una gran deportista, que nos va a contar cómo le fue, cómo le está yendo en el año. Y gracias a nuestro compañero Javier Ruiz, que estuvo con ella acompañándonos. Veamos esta entrevista que se le ha hecho. El programa Todo Pulmón, teníamos esta charla precisamente con una gran deportista. Y hoy nos trasladamos a una excelente pista que están los muchachos realizando una actividad. Y nos complace, como siempre, tener a la profe Angélica. Profe, bienvenida al programa Todo Pulmón. Muchísimas gracias por siempre tenernos en cuenta y querer que estemos con ustedes. Bueno, ¿qué se siente? Estamos en una gran pista, su pista. Exacto, uy, no, pues muy bonito. Nosotros crecimos aquí básicamente, ¿no? Y realmente sí ha sido como la cuna de todo lo que tiene que ver con el ciclomontañismo en Ovaté. Entonces, pues para nosotros siempre es un placer poder disfrutar de este espacio, que los chicos aprendan donde nosotros aprendimos, donde los grandes ciclomontañistas de aquí de la región han aprendido. Entonces, no, esta pista tiene todos los significados bonitos que le puedas encontrar. Hablando de sentimientos, porque sí, yo creo que la profe también, o sea, al momento de ver chicos, dice, oiga, yo pasé por esa etapa y ya voy en una gran deportista. Pero bueno, hablemos de 2024. ¿Qué hizo María Angélica? ¿Qué hizo? ¿Qué ganó? ¿Qué pudo obtener? Bueno, pues este año fue el año de volver a competir. Digamos, yo después de la fractura estuve un tiempo y tuve que retirarme, realmente como que no me encontraba bien, y 3 años estuve así como que sí y no, y este año ya volví a enfocarme como de lleno a intentar ser competitiva. Pues ya digamos que lo hago igual como desde el disfrute, ¿no? Y entonces arranqué en la Copa Cundinamarca, en las copas, digamos, regionales, Cundinamarca y Bogotá.
y me fue bastante bien. Luego de eso, entonces empezaron las válidas de la Copa Nacional, de la Copa Colombia. Fui a Ibagué, pues ya fuimos con todos los chicos de la fundación. Nos fue bastante bien. Entonces, pues eso ya me hizo sentir cierta confianza y venía el campeonato panamericano, que para este año fue en el estado de Utah, en Estados Unidos. Entonces, bueno, no lo tenía así súper contemplado, pero se dieron muy fácil las cosas, los trámites, los permisos en el colegio y demás. Y entonces logré ir a participar allá. Fue una competencia, pues estaban saliendo del invierno y realmente la temperatura era bastante, bastante fría. Estábamos como en ese cambio. El día de reconocimiento hubo nieve, entonces, bueno, pues daba como nervios, ¿no? Porque no había corrido en un contexto así. Fue una rival muy fuerte que yo tengo acá en Colombia, Natalia. Ella es de Bogotá y estábamos las dos por Colombia. Hubo dos estadounidenses y una mexicana. Realmente hubo poca gente en este campeonato, también por la cuestión de las visas y eso. Pero bueno, con todo y eso así competimos. Y yo pues iba sin expectativas, porque hacía mucho tiempo no competía en un contexto así. Y terminé ganándome la carrera. Entonces me dio muchísima alegría, aparte porque era una pista pues muy ajena a nuestras condiciones. Era un bosque muy, muy limpio, como llamamos nosotros. O sea, no había mucha técnica, que digamos que es tal vez en lo que me siento un poco más cómoda. Pero aún así, pues no sé, me salió algo ahí raro, poderoso y me gané esa carrera y ya, bueno, regresé acá muy contenta. Eso fue en mayo y luego aquí seguimos en las válidas de la Copa Nacional, que el nivel en mi categoría está bastante fuerte. Hay dos contrincantes que tengo que son muy, muy fuertes, y nos estamos siempre como disputando ahí con ella los primeros lugares. Entonces, pues no, me he sentido muy bien, estoy muy contenta. Y pues directamente se llega a una gran competencia aquí en esta pista. Y bueno, hizo respetar, dice nuestro compañero Juan Carlos, hizo respetar su local y entonces ganó. Sí, uy, no, es que eso sí fue muy especial, porque hacía, yo no sé, como unos 12 años que no hacían una carrera de un campeonato aquí en este pueblo y en esta pista. Entonces cuando nos dieron la noticia, no, pues, o sea, eso para nosotros fue una nota. Y ahí empezamos a venir a entrenar, pues don Lorenzo muy comprometido haciéndole los ajustes todos los días a la pista. Entonces veníamos, en esos días las condiciones atmosféricas estaban de bastante lluvia, así que bueno, todos como que ese es un factor determinante, pero acá los chicos tienen una ventaja en ese sentido cuando las pistas están así. Y nada, pues yo llegué también como que con nervios, porque correr en la casa a veces da más nervios, ¿no? Porque como que hay una presión que uno mismo se pone al final. Y salí, la pista estaba muy embarrada, había pedazos que no había logrado hacer en los entrenamientos y ese día, por esas cosas de carrera que pasan, pues los logré hacer. Entonces ya como que eso me dio confianza en la primera vuelta y me fui y pues bueno, terminé ganándome también, muy contenta porque pues estaba acá en la casa y uno se siente como más cercano, ¿no? Y sí, muy satisfecha. Entonces bueno, dos campeonatos tengo en el año hasta el momento, este de Copa Colombia sí no fue, pero bueno. Bueno, y directamente pues en este diálogo, Angélica, de pasar precisamente de ser la ganadora, a ser la motivadora de los pequeños en cada una de las categorías, y que bueno, eso sí se vio haciendo fuerza y vamos, hay que meterle si se puede, va por tanto tiempo. Sí, 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 no, a mí me encanta eso, yo soy muy feliz. De hecho, en el ámbito del ciclomontañismo, en cualquier rol que me pongan, yo soy muy feliz. Y ver correr a los chicos también es muy especial, porque pues yo sé lo que ellos hacen, su disciplina, todos los días por las tardes. Un adolescente no es tan sencillo que tenga la determinación de pararse del televisor o del teléfono y venir a montar cicla y a ensuciarse, ¿no? Entonces como que verlos ya en la puesta en escena en una carrera, dando todo lo que pueden, con los nervios, con la presión, es muy significativo. Entonces también me gusta hacer que ellos sientan como que todo el apoyo que yo les pueda dar y la tranquilidad y la confianza. Entonces sí, es muy chévere, me gusta mucho apoyarlos. ¿Se puede decir que pasa un rol como ser mamá de todo este grupo? Bueno, no sé, porque hay mamás de todo tipo, ¿no? Pero sí, no, diría yo más bien que como que el apoyo, simplemente sí, es digamos que me gusta también
tal vez porque mi rol o mi oficio es ser docente, entonces más bien como que me vinculó de una manera más sencilla y más directa con los adolescentes, porque son la gente con la que yo trabajo todos los días, entonces ahí hay una relación chévere. Bueno, ahora ya en lo que queda de este año, ¿qué se está preparando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues ahorita nos tomamos un receso de 15 días. Realmente tuve que parar porque estaba sintiéndome muy agotada en muchos ámbitos. Digamos que me dio realmente duro. Me emocioné un poco al principio del año y creo que eso me está costando porque llevaba mucho tiempo sin adquirir como este ritmo. Los viajes también son súper desgastantes, más el trabajo y todas esas rutinas realmente sí me acarrearon como un cansancio extremo. Entonces tuve que parar, estoy ya terminando esa sesión. Ahorita volví a empezar a entrenar para la segunda parte de la temporada de la Copa Colombia y las carreras que quedan de Copa Bogotana y Copa Cundinamarca que pues quisiéramos correr. Se puede decir que su esfuerzo, el desgaste pasó factura. Dieron ya, espérate, el cuerpo hay que darle su tiempito para que se recupere. Sí, totalmente, y eso también es una cosa que nosotros hemos aprendido hasta en los procesos con los chicos. O sea, a veces incluso como los papás cuando vienen a inscribir a un chico es como, no, pero ya tienen que ganar, y al final nosotros hemos aprendido a punta también de nuestra propia experiencia y viendo, digamos, a Ilbar, que tiene una carrera profesional, digamos que más firme con respecto a la bici, que pues los descansos son tal vez igual o más importantes que los esfuerzos, ¿no? El descanso es la recuperación. Pues Angélica, yo creo que bueno, se vienen grandes competencias en este cierre del 2024 y bueno, que sea lo que Dios quiere, dicen. Sí, exactamente, sí señor, pues lo que Dios, y además digamos que también lo que cada persona se propone, ¿no? Porque todo también tiene que tener cierta disciplina y cierto trabajo y cierto compromiso, pues. Bueno, pues directamente en estos 15 días, pues seguir apoyando, motivando y bueno, que siga ese rol de docente para todos estos muchachos. Sí, muchas gracias. Y sí, claro, estamos apoyando. Hoy tenemos varios chicos en este fin de semana en el Campeonato Nacional y estamos esperando que logremos, bueno, que ellos logren lo que se han propuesto, ¿no? En términos de avanzar en su proceso, algunos con medallas, otros con mejorar sus tiempos del año pasado. Y sí, siempre apoyando. Bueno, pues profe, de verdad, un gusto pues tenerla, compartir de esta experiencia. Y bueno, aquí en este gran lugar que trajo un gran triunfo para el departamento, para nuestro municipio y bueno, para en materia personal, aquí en esta pista de Los Tanques. Los Tanques, muchísimas gracias. Yo muy feliz realmente por estar aquí y bueno, porque tener la posibilidad del universo me regale la posibilidad de seguir acompañando a estos chicos y también pues yo poder montarme en mi cicla. Muchas gracias. Pues hoy desde esta gran pista, una gran invitada compartiendo esta experiencia aquí en A Todo Pulmón. Estuvimos en la Laguna de Fúquene en exhibición de motos acuáticas, un gran deporte, y obviamente no podíamos perder esta gran oportunidad de estar allá viendo todo lo que va a suceder en la Laguna de Fúquene. Y Javier Ruiz nos estuvo acompañando allá desde el municipio de Fúquene, allá estuvimos allá pendientes de esta gran actuación. Bueno, para el programa Todo Pulmón es un gusto hoy estar desde este bonito puerto de La Laguna con el concejal. Pues de verdad, Juan Pablo, bienvenido al programa Todo Pulmón. Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Juan Pablo, hoy una actividad que hacía mucho tiempo no se desarrollaba acá, pero que hoy, gracias a la gestión, precisamente se adelanta esta actividad. Bueno, hoy mucha gente con la expectativa de las motos acuáticas. Claro que sí, y hacía mucho tiempo no, es la primera vez que vamos a desarrollar esta actividad acá en la Laguna de Fúquene. Así que la verdad, pues muy alegres, muy motivados para que se sigan haciendo más actividades como estas que ayudan a promocionar el turismo de nuestra Laguna de Fúquene. Bueno, pero aparte de eso, pues también mercados campesinos, que es un complemento bastante importante. Claro que sí, hoy acá también tenemos los mercados campesinos, pues gente trabajadora acá de Fúquene, campesinos, que traen hoy sus siembras para el mercado campesino y que pues la invitación es para que vengamos y hagamos el mercado hoy acá. Bueno, hay algo bien importante, estamos detrás precisamente de un bonito letrero para tomar una fotografía.
Pero por supuesto, míralo, Laguna de Fuquene recorre el hecho de los dioses. De verdad es un trabajo de resaltar de un gran amigo también, del artesano Alex Castiblanco. La verdad es un trabajo, como ustedes lo pueden ver, excelente. Y la invitación para que vengan, se tomen la fotico y pues etiqueten nuestra Laguna de Fuquene. Vamos a hacer viral este sitio tan bonito. Bueno, hoy precisamente en este lanzamiento, Fontur está presente, Cámara de Comercio también, para seguir impulsando este bonito territorio. Sí, señor. Son las instituciones que nos pueden ayudar para hacer la inversión que necesitamos acá en el tema. Si bien es cierto, tenemos dentro de un plan de desarrollo una meta que es un malecón. Y pues ustedes saben todo el trabajo que necesita y el financiamiento. Así que es Fontur, es la Cámara de Comercio, son ellos donde posiblemente estaremos golpeando. Y son ellos los que hoy están viendo este bonito evento que esperemos los motive para que nos ayuden en estos proyectos. Bueno, así como hoy con la comunidad, pues se estarán desarrollando muchos más eventos aquí en este bonito escenario. Sí, sí, señor. Bueno, hablábamos también de los mercados campesinos que su merced decía, de la feria artesanal que también tenemos, también hoy el junco y la INEA, que es el material que está en la laguna, se ve transformado en todos los diferentes artículos que se crean de ella. Así que, pues, hacemos la invitación también para que todavía estamos a tiempo y vengan a mirar esta feria artesanal. Bueno, pues Juan Pablo, de verdad, muy amable por estar también con el programa Todo Pulmones, seguir difundiendo actividades y por supuesto sitios maravillosos como este aquí en la provincia de Duarte. Claro que sí, muchas gracias. La invitación para todos, para que vengan, conozcan Laguna de Fuquene, conozcan toda la historia, toda la cultura que esconde la Laguna de Fuquene. Entonces, planes para el fin de semana, planes para que ustedes conozcan con su familia y con sus amigos. Bien, hoy con uno de los personajes que nos traen precisamente esta adrenalina en el agua. Pues Andrés, bienvenido al programa Todo Pulmón. Bueno, pues muchas gracias, un saludo para toda la gente de Duarte, gracias por tenerme en este espacio deportivo. Bueno, hablemos de esta actividad, de qué se trata, qué vienen a hacer ustedes acá. Claro que sí, primero que todo pues venimos a hacer una exhibición, también venimos a prestar el servicio, tenemos algunas motos para alquilar, tenemos ya otras motos que son para solo pues visualización debido a que son motos de competencia, manejamos distintas motos de competencia, manejamos distintos botes, tenemos, actualmente estamos compitiendo en la Federación Colombiana Motonáutica, tenemos la siguiente semana una competencia, la cuarta válida nacional en Puerto Triunfo, Antioquia. Esperamos contar con todos los implementos en el debido estado que pues realmente esperamos que sea bien y ya. Bueno, ¿y de dónde vienen? Bueno, somos de Gachalá, Cundinamarca, mi familia somos de Gachalá, hay gente que viene de Prado, Tolima, Guatavita, Sopó, Bogotá, realmente somos un país muy unido en cuanto a la náutica. Bueno, en esta actividad, en esta competencia, ¿qué hacen allá? Es un circuito por boyas, el cual pues es como tipo Fórmula 1, el primero que llegue gana, se manejan alrededor de máximo, realmente no tiene límites, mínimo más de 3 participantes para que sea emocionante la competencia. Bueno, y directamente, bueno, los jueces están muy pilosos para preguntar qué pasa, alguna eventualidad. Sí, claro, realmente cuentan con todos los implementos de seguridad, ambulancia, defensa civil, bomberos, en caso de que haya un accidente. Los jueces también siempre están pendientes de que pues no nos saltemos alguna boya, porque pues con ello podemos pasar a un piloto o podemos generar un accidente. Bueno, ¿y ya cuánto hace montando? Actualmente tengo 22 años, como desde los 4, yo creería. Realmente siempre desde que tengo memoria he estado en el agua. Bueno, ¿y esta actividad náutica es qué, familia? Sí, realmente es familia, somos Náutica Facalur, compuesto pues por nuestro gremio familiar, que ha estado desde que mi papá y mi mamá se conocieron. Bueno, ¿llegan precisamente primera vez a la Laguna de Fuquene? Sí, realmente sí, es la primera vez, realmente no me esperaba este espacio así, está muy bonito, esperamos que los equipos se desempeñen bien en esta agua. Bueno, para tener en cuenta, ¿qué debe tener el equipo al momento que ingresa al agua? El chaleco salvavidas, lo más importante, que esté en buen equipo, revisar el estado de la batería, la turbina, la hélice, etcétera. Hay varios factores, pero realmente lo más importante es como la seguridad de uno principalmente, que viene siendo el chaleco salvavidas. Bueno, ¿y ustedes también se encargan de hacer la mecánica?
A veces sí, a veces no, porque realmente, como dice Zapatero a sus zapatos, entonces preferimos llevarlo a un mecánico que sepa que lo hace bien, que nosotros a veces ponernos a cacharrear y dañar una cosa por arreglar otra. Y popularmente se le agranda el chico. Sí, claro, se agranda y es más gasto. Pues de verdad, Andrés, un placer tenerlo aquí en la provincia de Duatey y venir a este hermoso espejo lagunar. Así es, vamos a disfrutarlo, muchas gracias. Bueno, continúa la Copa Élite, pero esta realmente se puso espectacular porque cada fin de semana es un partido, una final para cada equipo y estuvo muy bueno. Bueno, hablemos que se jugó en el municipio de Fúquene, alcaldía de Duaté contra la selección de Carmen de Carupa Tauza, donde se impuso la alcaldía de Duaté 9-3. Posteriormente, alcaldía de Sutatauza, alcaldía de Guachetá, ganó Guachetá 3-2. Y por último, la alcaldía de Fúquene contra la alcaldía de Cucunuá, donde ganó la alcaldía de Fúquene 2-0. Entonces, esto está interesante porque hasta la última fecha todavía no se sabe quién puede ser el campeón y todavía no se sabe el cuarto equipo a clasificar. Ya hay tres equipos clasificados: Ubaté, Carupa Tauza y Guachetá. Está por clasificar la alcaldía de Fúquene, alcaldía de Cucunuá. Venga, les cuento por qué, cómo va esto. Bueno, la alcaldía de Ubaté tiene 8 puntos en 5 partidos, tiene más 20 goles. Posteriormente está la alcaldía de Guachetá, que tiene los mismos 8 puntos en 5 partidos, menos un gol. Posteriormente está la alcaldía de Fúquene, tiene 7 puntos. No, Fúquene no, de Carupa y Tauza. Tiene 7 puntos. Tiene más 8 goles. Entonces, de estos 3 equipos, cualquiera puede ser campeón. Si llegase a perder, la eventualidad donde llegase a perder Ubaté, Guachetá tendría que ganar o Carupa ganando. Ellos se van a ir, se puede decir, se van a matar entre los dos allá en Guachetá. Esta gran. Si Ubaté gana, ya es campeón. Si Ubaté empata, ya es campeón. Entonces, yo creería que pues se va por toda a ganar. ¿Por qué? Porque es que la puntuación y los goles a favor dan estatus en la tabla general de posiciones para poder enfrentar a uno de los equipos de la cola, se podría decir. Entonces, entre más arriba esté el equipo, mucho mejor. Entonces, me imagino que Ubaté va a salir con toda, como lo ha hecho en los últimos 2 partidos, que ha salido con toda a ganar. Bueno, tenemos ahora los equipos que tienen posibilidad. Tenemos con 4 puntos la alcaldía de Fúquene, que ganó. Y con 4, y Cucunuá tiene 2 puntos. Cucunuá está... No, Fúquene le tocaría, bueno, haría 4. Cucunuá juega contra Sutatauza. Puede hacer 4 puntos. Alcaldía de Fúquene tiene... Menos 5, menos 2, menos 5 más 2, menos 3 goles. Alcaldía de Cucunuá tiene menos 9 goles. O sea que la cuestión es por goles. Posiblemente la alcaldía de Fúquene tenga más opciones de clasificar a esta segunda ronda, que hará entre los 32 mejores equipos. Y la alcaldía de Sutatauza ya no tiene puntos. Pero bueno, veamos aparte de estos partidos y algunas cositas que estuvimos allí en el municipio de Fúquene. Termina el primer encuentro aquí en el municipio de Fúquene. Profe Juan Carlos, director de la delegación del municipio de Ubaté. ¿Cómo estuvo el partido? Bienvenido al programa Todo Pulmón. Muy buenas tardes, Néstor. Como siempre, saludar a toda la teleaudiencia. Inicio felicitando a las jugadoras de Ubaté. Mucha entrega, nunca negocian la actitud, el presionar al equipo durante todo el partido. Y estuvo complicado, estuvo fuerte el equipo de Carupa, un equipo competitivo, un equipo aguerrido, pero afortunadamente se dieron las cosas. Bueno, ¿estamos primero en la tabla? Sí, en este momento pasamos a liderar la tabla. Con 8 puntos, esperamos conseguir una victoria en el último encuentro de la ronda y esperar a ver cómo quedamos en la clasificación. Bueno, queda una visita al municipio de Guachetá. ¿Cómo ven el otro encuentro? Bueno, nos corresponde el partido contra la seleccionada de Fúquene.
es un equipo también complicado, con buena técnica. No se les han dado los resultados, pero eso no deja de ser un equipo que hay que tenerle bastante cuidado. Pues, profe, de verdad, los mejores deseos y, bueno, que sigan sumando porque esto apenas está comenzando en la provincia. Como dije nuevamente, agradecerle a Juan Carlos que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero un agradecimiento muy especial a Juan Carlos que estaba pendiente de nosotros. Agradecerle a todas las, a cada una de las jugadoras por su entrega, por su disposición y por su buena actitud. Profe Jonathan, bienvenido al programa A Todo Pulmón y bueno, ¿cómo estuvo el partido hoy? Buenas tardes, pues se sabía que era un partido muy difícil, pero pues igual nosotros también teníamos con qué. Nos faltaron 2-3 jugadoras que eran las titulares, no me estoy excusando por eso, pero sin embargo hicieron falta. Ahora errores que uno como jugador nunca debe cometer y nos los cobraron. Además de ellas, es un buen equipo, lo reconozco, pero sin embargo hay cosas que no debemos cometer nosotros de error, ¿listos? Bueno, se fue un partido bastante fuerte, al final el segundo tiempo bastante choque, pero bueno, hay buen talento y un buen nivel. Sí, la verdad hay buen nivel, tanto en el equipo contrario como en nuestro equipo. Tal vez en nuestro equipo en algunas chicas jugó los nervios, falta de experiencia, pues se nota en toma de decisiones más que todo. De resto, todo estuvo muy bien, errores a corregir, se toma como experiencia y pues a darle para adelante. Bueno, viene una siguiente fecha en Guachetá, ¿cómo ven el equipo rival? Un equipo también muy completo, muy fuerte, pero pues tenemos con qué. Si estamos completos, tenemos con qué darle y por algo estábamos de primeras. Muy bien, bueno, fue los mejores deseos y que bueno, que sigan apoyando a estas chicas, que lo que queremos es seguir fomentando el deporte en la provincia de Duarte. Vale, muchas gracias. Bueno, termina este segundo encuentro. Daniela, bienvenida al programa Todo Pulmón. Muchas gracias. Bueno, Dani, la luchó, la sufrió, su tatausa tiene con qué, pero bueno, ¿algo faltó? Pues sí, realmente faltan muchas cosas por mejorar, pero pues ahí vamos, es un equipo que hasta ahora se formó, pues esperamos, tenemos muchas aspiraciones a grandes cosas. Pues lamentablemente este fue un partido que se guerrió, se luchó, pero pues por cosas de la vida no obtuvimos la victoria. Pero pues perder es ganar un poco. Bueno, oiga, eso sí, el equipo Guachetá siempre ha sido fuerte, pero hoy tenían ustedes cómo, con qué. Sí, la verdad, creo que veníamos muy motivadas todas, el equipo, el director técnico, pero pues cosas de Dios. Bueno, los penaltis marcaron. Sí, la verdad sí, los penaltis, pues gracias a Dios, uno de ellos lo tapó la portera, pues que ahí lo vimos y... Bueno, y para lo que viene, ¿cómo se encuentra su tatausa? Pues es un poquito complejo que estemos pasando, pero pues no perdemos la fe. Bueno, pues Dani, de verdad, los mejores deseos y bueno, que sigan disfrutando de estos partidos y que ante todo la mujer siga dando de qué hablar en su tatausa. Sí, claro, eso sí, con todo el gusto, mujer su tatausana y tenemos muy, muy buenas jugadoras en su tatausa y pues aspiramos a grandes cosas de aquí en adelante. Bueno, terminó el segundo encuentro, profe, balance de este partido. Complicado, nos estábamos complicando a nosotras mismas, afortunadamente se realizó lo que estábamos trabajando en la semana y pues esa fue la base para poder sacar el partido adelante. Un poquito complejo, pero pues afortunadamente y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Bueno, ¿sospechaban o pensaban que su tatuaje estaba tan bien planteado? No, eso fue sorpresa, totalmente sorpresa. Si uno se coloca a mirar los resultados de los partidos anteriores, hoy jugaron totalmente diferente, hoy ya llegaron con un planteamiento totalmente nuevo. De pronto los resultados de los anteriores partidos les dieron ya como una base, pero pues lastimosamente parece que se despertaron tarde y pues se despertaron contra nosotros porque nos pusieron contra las rejas. Bueno, viene una siguiente, van a jugar de localía. Sí, allá en Guachetá los esperamos el siguiente fin de semana, tenemos un partido complejo, estamos contra Tausa Carupa y pues ese partido prácticamente define quién quedó con el liderato en el grupo y quién es el campeón regional. Bueno, pues profe, los mejores deseos y que continúen con esta actividad deportiva. Ustedes, muchísimas gracias y que terminen de gozarla porque esto es de gozarlo, el fútbol y el micro es de gozarlo. Bueno, Fúquene, hoy sede de esta quinta fecha de la Copa Élite. Andrés, bienvenido al programa Todo Pulmón. Hola Javi, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos al municipio de Fúquene. Bueno, hoy un gran partido que se avecina. Fúquene, ¿cómo van las muchachas? Bien, partido definitivo contra el municipio de Cucunoá. Creo que el que gane clasifica. Vamos, es un buen partido, vamos a ver, ojalá Dios quiera, nos vaya bien al municipio de las chicas, al equipo de las chicas del municipio.
Bueno, pues también nuestra secretaria general, Carolina, bienvenida al programa Todo Pulmón. Gracias, Javier, y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, Carolina, aparte de hoy, tenemos actividades este fin de semana. ¿De qué se trata? Sí, señor Javier, todos cordialmente invitados mañana que nos acompañen al Festival Náutico, Feria Artesanal y Mercados Campesinos, que se realizará en el sector Guatancuy, Puerto de la Laguna de nuestro municipio. Bueno, así que mañana habrán actividades. ¿Desde qué horas comenzarán? Desde las 9 de la mañana, todos cordialmente invitados. Ahí podrán ir con su familia, disfrutar de este festival acuático, donde pues vamos a tener motos, vamos a tener inflables y pues nuestras lanchas ya conocidas por algunas personas. Pues de verdad, yo creo que un excelente plan familiar y para disfrutar de este gran punto turístico en la provincia. Sí, señor Javier, usted lo ha dicho, pues eso es un favor natural de nuestro municipio, nuestra majestuosa laguna. Entonces ahí podrán estar, compartir con su familia y disfrutar de este bonito paisaje. Bueno, pues de verdad, qué bueno estar en Fúquene y compartir también de estas diferentes actividades. Muy bien, ¿qué se viene? ¿Qué se están adelantando actividades deportivas en Fúquene, Andrés? Sí, Javier, es verdad. Pues esta administración muy comprometida con el turismo, el deporte, cabeza de nuestro querido alcalde Walter Jason Mora. Vienen muchas cosas más, pensamos hacer muchas cosas más en el puerto de La Laguna, que es nuestro principal punto turístico. Acá en el municipio ya por ahí 15, 20 días vamos a tener el inicio del campeonato de fútbol 7. Se vienen más cosas, juegos intercolegiados, juegos comunales, comprometidos con el deporte. Con la labor social que tenemos que desarrollar y cumplir nosotros. Y pues darles las gracias a ustedes por estar acá, bienvenidos ustedes y toda la provincia, todo el departamento de Cundinamarca al municipio de Fúquene. Pues lo que queremos es seguir refortaleciendo la parte económica, turística y que bueno, las familias se vengan a esta bella ciudad pesebre. Sí, señor, pues como lo dice el profe Andrés, en cabeza de nuestro alcalde, todos cordialmente invitados a nuestro municipio de Fúquene, ciudad pesebre de Colombia, con grandes sitios para disfrutar en familia. Muy bien, así que hoy desde Fúquene, en esta quinta fecha de la Copa Élite. Estuvimos en el primer torneo de baloncesto mixto en el municipio de Ubaté, el 20 y 21 de julio. Realmente espectacular, vimos un nivel de baloncesto por lo alto. Y que me consta que fue por lo alto, muy alto, porque definitivamente estos muchachos sí eran muy altos, definitivamente. Ganó un equipo de Bogotá donde vienen jugadores muy buenos, pues no se permitían jugadores profesionales. Hubo algún inconveniente con una jugadora que llegó a jugar y ella jugó la Liga Profesional de Colombia. Entonces no podía, entonces ya se pusieron delicados los otros equipos y no. Si el reglamento dice no puede jugar, no puede jugar. ¿Para qué la traen? Ya después de que la trajeron ahí se pusieron bravos. Muy felicito a la organización, a Cristina Olmos, que se metió en este cuento de organizar. Fueron 20 equipos, varias canchas, jugaron en varios sitios. Realmente bueno el nivel, bueno el nivel. La organización bien, se entregó la premiación que se había dicho. 2 millones para el primero, 1 para el segundo y 600 para el tercero. Estuvimos equipos de Santander, de Bogotá, de la región de Almeidas, allá en Tocaima, estuvo aquí, fueron buenos equipos, realmente muy buena la participación, me gusta eso porque el baloncesto se está reactivando en el municipio de Ubaté y pues esperemos a ver cómo se va. Bueno, eso fue lo que hablamos de baloncesto, veamos esta nota. Nos acompaña Olga Margot Rocha, oriunda de Ubaté, que está jugando por el municipio de Anapoima. Olga, bienvenida al programa A Todo Pulmón. ¿Cómo se siente el día de hoy? Pues Juan Carlos, muy feliz, muchas gracias por tenernos siempre presentes. Amo mi pueblo natal, Ubaté. Soy muy feliz de estar acá representando a Anapoima, quien me ha adoptado allá. Soy muy feliz. Bueno, listo, el baloncesto nunca lo has dejado. Ahora estamos aquí en Ubaté, clasificando a las finales. Claro que sí, los cuartos de final, un luchador. Muy merecido, un torneo muy, muy bien preparado, muy organizado. Felicitaciones a sus organizadores, a Cristina Olmos, quien fue la organizadora, y pues esto nos abre campo a nosotros los aficionados. Muchas gracias. Bueno, Olga, felicitaciones y la mejor de las suertes en la final. Claro que sí, muchas gracias a ti, Dios te bendiga, me alegra saludarte.
Nos acompaña el profesor Nelson, el profesor de Academia del Valle de Ubaté, el equipo de baloncesto, que es un gran partido. Profesor, bienvenido al programa A Todo Pulmón. Muchito, muchas gracias, y al canal, qué chévere que vengan a ver el básquet, primer torneo mixto en Ubaté. Bueno, listo. ¿Qué tal el torneo? Muy bueno, muy exigente. Hay equipos muy buenos, gente muy, muy grande, jugadoras muy talentosas y muy importante para el municipio. Que toda la población, los niños que están en formación vengan a ver y pues que aprendan y que se motivan por este deporte. Bueno, este deporte espectacular. No me pasó, pero bien. De todas maneras, está jugando contra deportistas grandes. ¿Qué pueden decir los gigantes de baloncesto? Sí, señor. En fase de grupos, gracias a Dios, ganamos los 4 partidos, pasamos de primeras en el grupo, pero ya en cuartos de final no se logró, estábamos gente grande, pero pues ese es el deporte. Es un juego, se gana, se pierde, pero de todas maneras es un progreso más para el baloncesto y para el baloncesto del Valle de Ubaté que se hagan esta clase de torneos acá. Claro que sí, acá estamos viendo una niña de 11 años que cumple 12 años intentando foguearse en un tipo de estas competencias, es muy bueno y vemos muchos niños que están en plena formación viendo este deporte, entonces eso realmente es el objetivo tras hacer un evento en este municipio. Bueno, de todas maneras lo felicito y que continúe con esa escuela de baloncesto aquí en Ubaté, porque ha evolucionado el baloncesto cuando llegó el profesor Ángel y cuando antes del profesor Ángel, se ha evolucionado, se ha visto el baloncesto más masificado en el momento. Muchas gracias, es una pasión y seguiremos trabajando por esta pasión. Nos acompaña una gran referente, Marjorie, del equipo Red Monster de Ubaté, que quedó en un tercer puesto. Marjorie, bienvenida al programa Todo Pulmón. Muchas gracias. Bueno, este partido, este torneo, hagamos un balance. No, muy bien, me pareció muy bien, muy chévere que podamos compartir también en familia, con los amigos, una muy buena organización, de verdad que se ha pasado muy bien. Bueno, en Ubaté poco el baloncesto, pero está incrementando de nuevo. Sí, esa es la idea, yo creo que este tipo de torneos ayudan a elevar ese nivel del baloncesto. Muy bienvenidos todos los torneos que puedan hacer. Bueno, son torneos que poco se ven aquí en Ubaté. En Ubaté, un torneo mixto de baloncesto, no lo habíamos visto en mucho tiempo. Definitivamente los felicito a la organización que ha hecho ese turno y obviamente a la representación de Ubaté por ese glorioso tercer puesto. Sí, fue duro porque había muy buen nivel y bueno, esperando que este tipo de eventos se repitan, ¿no? Bueno, esperemos que así las organizaciones, Coldeporte, la alcaldía, los clubes, organicen estos torneos, porque estos torneos llaman deporte, llaman la juventud, los niños ven jugar y se dedican a jugar. Claro, y eso es importante también para nuestra juventud, que empiece también a querer este deporte, todos los deportes, y ojalá que haya muchísimo apoyo de todas las instituciones del municipio para que esto se siga dando. Bueno, Marjorie, felicitaciones y las dejo porque se van a descansar y a festejar ese tercer puesto. Muchísimas gracias. Nos acompaña Cristina Olmos, una gran deportista, la gestora de este gran torneo. Cristina, bienvenida al programa Todo Pulmón. No, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, Cristina, hablemos un poquito de este torneo, la idea y cómo organizó este torneo. Bueno, la idea surgió pues porque soy amante de este deporte, me apasiona muchísimo. Entonces dije, acá en Ubaté nunca se había hecho un torneo mixto. Entonces dije, lo voy a hacer, me arriesgué. Bueno, se arriesgó y realmente le salió espectacular. La gente, buenos comentarios de esta organización, muy difícil, pero se hizo ese torneo. Hablemos de las representaciones, ¿quiénes vinieron? ¿Qué equipos vinieron? Sí, tuvimos 20 equipos participantes. Vinieron de Santander, de Boyacá, de la zona del Tequendama, de Bogotá. O sea, hubo muy buena acogida. Bueno, buena acogida a Bogotá. Hay equipos formados por Bogotá, Chía, los equipos de los jugadores de la Sabana, que realmente les da nivel y le da estatus al torneo. Sí, señor. Sí, eso fue algo que se notó mucho. Hubo muchos equipos de muy buen nivel. Bueno, el nivel estuvo perfecto. El baloncesto, pocos organizan torneos. En Ubaté no se ve un torneo de baloncesto. Excelente y buena la idea que ha hecho Cristina Olmos. Para esto ojalá las organizaciones gubernamentales, la alcaldía, Coldeportes, apoyen esta clase de torneos y apoyen a mujeres así emprendedoras que lo han hecho. Pero está representando a Anapoima.
Sí, sí, señor. Bueno, eso es un cuento ahí, porque yo jugaba con un bate, pero bueno, hubo ahí un cambio y estoy jugando con Anapoima, sí, señor. Bueno, hay que reforzar los que vienen de afuera. Igual en Anapoima habían niñas de aquí de Ubaté. Sí, también. Una compañera, Nubia Niño, que ella trabaja con la administración. Ella también me ayudó mucho en el tema de la organización. El profe Nelson Ángel, también él me colaboró mucho, que digamos, él es otro gestor acá en Ubaté de este gran juego como lo es el baloncesto. Sí, el baloncesto en sus años, hace rato, era muy grandioso el baloncesto de Ubaté. Posteriormente recayó y hace 3-4 años acá está surgiendo de nuevo. Y la felicito, Cristina, por este gran torneo realmente espectacular y que continúe, ojalá se organice otro más grande. Sí, sí, señor, esa es la idea. Pues es muy difícil tener a todo el mundo contento porque pues hubo equipos que de pronto tuvieron algunas cosas que no les gustó, pero pues bueno, la idea mía era que todo saliera lo mejor posible. Bueno, va saliendo lo mejor posible. La felicito por ese cuarto puesto. De todas maneras, ya cada uno se va a la región del Tequendama, está lejos, tienen que irse ya. Sí, señor, ya es hora de viajar. No, igual muchas gracias a ustedes por la entrevista y nada, vamos a ver la final. Bueno, vamos a esta gran final. Nos acompaña Daniel Mena, del grandioso equipo Lunáticos, que han quedado campeones el día de hoy aquí en Ubaté. Daniel, bienvenido al programa Todo Pulmón. Muchas gracias a usted y por el apoyo. Bueno, listo, un balance del torneo. Bueno, la organización muy buena, buenos equipos. Hace rato no jugaba un torneo mixto y fue una buena experiencia. Entonces, ojalá lo sigan haciendo para darle oportunidad más a las chicas. Bueno, el nivel del baloncesto en Ubaté, poco baloncesto, pero se hizo un torneo mixto que no se hacía aquí en Ubaté, la primera vez que se hace y realmente grandioso. Ustedes, su experiencia, hablemos de la experiencia con relación al torneo. Ok, bueno, yo ahorita jugué muchísimo con la universidad, campeón con la universidad. Ahorita me dedico a enseñar, pero en mis tiempos libres todavía sigo jugando. Entonces, como ahora, pues aproveché el momento para venir a acompañar a los pelados y pues gracias a Dios se nos dio el resultado. Podríamos decir, jugando y dirigiendo al mismo tiempo. Sí, señor. Perfecto. Esa es la pasión que llevo dentro. Bueno, lo felicito y que de todas maneras, bienvenido a ti. Recuerde que próximamente se hace otro torneo igual, más grande, pues esperemos que venga. Muchas gracias a ustedes y acá estaremos nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, profe, muchas gracias. También nos acompaña el subcampeón, aquí el profesor Carlos Rivas del equipo de Barbosa. Profe, bienvenido al programa Todo Pulmón. Muchas gracias. Bueno, profe, un balance del torneo, un segundo puesto, bien merecido. No, pues el torneo estuvo buen nivel, todo el equipo estaban nivelados. Llegamos a la final, lastimosamente no la pudimos ganar, pero bueno, los pelados dieron lo mejor de sí y pues estamos conformes con lo que hicieron. Bueno, hablemos de la gente, del equipo, cómo está conformado, cómo lo llevan. Pues el equipo básicamente la base es de Barbosa, llevamos varios jugadores de Bogotá que conocíamos que normalmente juegan con nosotros estos torneos y pues los contactamos apenas que nos entramos del torneo para pues seguir en ritmo y jugar otros torneos que vendrán también. Bueno, y visto, ¿qué tal? No, el mixto, la verdad, yo no había jugado, no había dirigido mixto, es la primera vez que dirijo mixto, me gustó, muy chévere, bacano, y pues bueno, próximamente seguimos jugando otros mixtos. Bueno, listo, esperemos que más adelante se realice otro gran torneo, porque en Ubaté es la primera vez que se hace un mixto, y quedan cordialmente invitados. Oh, muchísimas gracias, aquí nos veremos pronto, si Dios quiere. Bueno, listo, el segundo puesto que va a reclamar el trofeo, que me vaya muy bien. Vale, muchas gracias y hasta luego. Bueno, este es el gran torneo que se jugó aquí en el Valle de Ubaté, en el Coliseo Polideportivo del Valle de Ubaté, el Polideportivo Municipal. Realmente espectacular el equipo de Barbosa, su campeón. Y la programación para este próximo 28 de agosto, o sea, este está ya programado, pero no está oficialmente confirmado, no está, digamos que la sexta fecha, la liga no la ha publicado, pero ya está. La programación toca en el municipio de Guachetá. Primer partido, alcaldía de Sutatausa contra la alcaldía de Cucunúa. Ahí se están jugando la vida. Cucunúa tiene que ganar por 11 goles. Si gana, si pierde, así pierda Fúquene, tendría que perder por 11 goles también, para poder, por 9 goles. Bueno, el segundo partido, alcaldía de Ubaté, alcaldía de Fúquene.
y posteriormente el clásico Alcaldía Guachetá contra la selección Carmen de Carupa. Ese partido está realmente interesante. ¿Por qué? Porque ellos están tirando a buscar ganar, dependiendo del partido de Guate. O sea que todavía está en el limbo. Todavía podemos decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Aún no se sabe hasta la última fecha. O sea, interesantísimo esta Copa del Nivel. Realmente bueno. Hay que felicitar a todas las alcaldías. Felicitar de sobremanera el equipo de Ubaté, la selección Ubaté. Realmente bueno. Se ha analizado todos los partidos y es un equipo que tiene oficio, que tiene trayectoria, que tiene trabajo, que se conocen las niñas, que llevan jugando un tiempo prudencial. Este equipo lleva entrenando más o menos ya casi 3 meses, pues se está preparando para esta gran Copa Élite y lo está haciendo muy bien. Ya poco a poco se ha ido demostrando y se ha ido progresando y viendo el microfútbol fluido que tienen estas niñas. Felicitaciones a Andrea, que es la que está pues en cabeza del equipo, como tal, la parte logística le estamos manejando ahí, pero realmente muy bueno este equipo y esperemos que logre ser campeón y así poder ir más lejos, porque ya vienen 32 equipos, de los 32 se juegan y un partido para quedar 16, que es posterior, que son los octavos, después vienen los cuartos, donde quedan 8, después la semifinal y ahí sí la final. Ojalá le vaya muy bien y que llegue lo más lejos, cualquiera de los equipos, de los 4 equipos que van a representar la región de Ubaté, que cualquiera de los dos le vaya muy bien. Esperemos y la próxima semana les digo quién quedó campeón. Tenemos el torneo inaugural de Palo Gordo, que realmente está llegando ya a su fase de semifinales. Tenemos programación para el próximo fin de semana. Tenemos programación para el domingo. A las 10 de la mañana, Vidrio y Aluminio contra Nueva Integración. A las 10:50, Valencia, el combo de Pau del grupo B del femenino. 10:50, complicado porque, bueno, a las 11:40, Nueva Integración Molenbe. A las 12:30, Valencia versus Titán Fútbol Club. A las 1:20, Vidrio y Aluminios, combo de Borracho. A las 2:40, combo Los Amigos El Nevado. A las 3:30, Vidrio y Aluminios, Trasmicajas Inoxidables El Bosque. Y a las 4:20, el combo de Los Amigos versus el combo de Guacheta. Esta es la programación para el domingo. Está interesante, interesante este fin de semana. ¿Por qué? Porque ya está el grupo A y el grupo B en el femenino y esto va continuando, está llegando a lo que podríamos decir las semifinales de este gran torneo. Bueno, también tenemos unas noticias como por ejemplo el torneo, el campeonato de botas y ruana y sombrero, segundo campeonato de microfútbol botas y ruana y sombrero 2024, que se hará el día sábado 3 y el día domingo 4 de agosto allá en la Plaza de Mercado, en la Galería Plazoleta Central del Centro Comercial Plaza de Mercado. Valor de la inscripción 500,000 pesos, con una premiación de 2 millones de pesos al primero, 1 millón al segundo y 500,000 al tercero. Entonces esperamos este gran torneo, ahí estaremos acompañándolos con botas, ruana y sombrero. Nos hicieron una invitación, de pronto estaremos allá acompañándolos. También viene el primer torneo de fútbol 5 canchas sintética Maracaná para el campeón, 13 millones de pesos. Su campeón 7 millones, tercer puesto 3 millones, cuarto puesto 1 millón. Vaya menos vencido y goleador, 200,000 pesos, 13, 20, 23, 23, casi 24 millones de pesos en premiación. Valor de la inscripción, 700,000 pesos. Está bueno este torneo. También viene el primer torneo octagonal de fútbol allí en Cucunúa. Valor de la inscripción, 1,200,000. Se inicia el domingo 28 de julio en el Estadio Municipal El Campín, Pedro Gómez Barrero. Entonces, mayores informes al 321-252-3805. Organiza el Comité de Compromiso con el Deporte de Cucunúa. Entonces, empieza el primer torneito de fútbol en la región. Bueno, interesantísimo. Tenemos muchas actividades, tenemos tractomulas, tenemos muchas cosas que les iremos contando. Tenemos cara audio también. Les iremos contando durante todo el transcurso de esta semana y de la semana que viene. Bueno, no teniendo más por esta semana, recuerde que la próxima semana tendremos más deportes con la cámara y reportajes de Javier Ruiz. Recuerde que les habló Juan Carlos Torres.
colaboradores para su programa A Todo Pulmón de Cableva TV. Cableva TV, más proyección, más televisión.